todo. Así que está una feliz de mano, si quieres. ¿Me la tiene? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Good evening, ladies and gentlemen. You welcome to the carnival for Puerto del Carmen in Lanzarote. Now it's 18 grads for temperature. The sky is very blue. The sea is very nice. And now just the show for the carnival in Puerto del Carmen, tías of Lanzarote. Buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? Sara, ¿preparada para esta batalla? Preparada, tenemos un montón de grupos carnavaleros, de comparsas, batucadas, murgas, la reina del carnaval, carrozas, así que van a ser 2 horas de carnaval, de alegría, de color, que vamos a poder disfrutar en directo y desde casa. Por supuesto, Sara, no solo a través de Biofera y Lanzarote Televisión, sino además también a través de la Asociación de Televisiones Locales de Canarias, como puede ser el Canal 4, Tenerife, y Canal 11, La Palma. All the news here in the Carnival for Lanzarote, you can see it in all the TV shows, what is here in the island, Lanzarote Television and Television Canaria. Y que también, por supuesto, nuestros lanzaroteños también podrán disfrutar a lo largo de esta tarde. Sara, como decía, dos horas y media, que además vamos a disfrutar. All the show is in 2 hours for now 5:30. He started with all the compass and all the carrozas, what I have here in the Carnival for Lanzarote. 20 grads, what I have now, the time is very, very nice. And you have a very, very nice people what they stay in the street for see this big show what I have here in Lanzarote. Pueden seguirnos a través de internet o de la aplicación. You can follow us in Facebook and in the internet, lanzarotetelevision.com. Desde cualquier canal, como ya hemos dicho y ya ha dicho mi compañera Sara Bermúdez. Sara, yo creo que ya queda muy poquito, ¿verdad? Ya vemos ahí el coche de la policía local del municipio de Tía y también vemos mucha gente, ¿no? Sobre todo son muchos turistas los que nos vienen a visitar a la isla, en concreto a esta localidad turística de Puerto del Carmen, Fariones, ¿no? Concretamente, y que además todos los turistas eligen esta fecha para disfrutar de. Now you can see the starter for the coaster for Puerto del Carmen. That is the first. He's coming the car for the police, and this is the starter for all the coaster for Puerto del Carmen coaster carnival. I have many people for UK, for Ireland, for Germany, Spain, and there you can see all the people what is now in the street. And you can look at way differs what I have here now in Puerto del Carmen, Tías in Puerto del Carmen. No solo vamos a estar nosotras, Sara, sino además también vamos a estar con ellos, con nuestros reporteros más dicharacheros. Y esta tarde nos acompaña Leandro Martín y Noemí Merino. Buenas tardes, chicos. This afternoon is with you, Noemí Carbonero and Leonardo, and he's the presenter. What I said is in the street that I can say hello, and when you like it, you can go to the street to say your hello. Noemí is very nice and de Manuel Canejo, represented what I have here in Lanzarote with Noemí. Calentito, ¿no, Leandro? Sí, calentito. Yo, por si acaso, aunque bueno, antes veíamos en los digitales que hoy bajaban las temperaturas y yo dije, bueno, Puerto del Carmen es imposible que bajen las temperaturas. Al contrario, se sube porque, fíjate tú, el ambiente que ha habido, que hemos vivido nosotros, Noemí, en la previa de este directo, the temperature y luego el calentamiento que ha habido esta noche Puerto con las actuaciones, con el combo mini, mañana todo now, el pum, que si 20 grads, and with this show, it's 2 hours where you can see all the carnival for here for Puerto del Carmen. De fiesta porque estamos en la calle y estamos de carnaval. Oye, Leandro, tu disfraz me suena de algo, ¿no? The costume for Leandro is one for the represent designers for de alguna murga, ¿no? The murgas for 2100 Los Arretrancos. Yo estaba buscando en el baúl de los recuerdos y digo, bueno, carnaval embrujado Puerto del Carmen,
empecé a mirar y mira, los arretrancos. Muchas gracias a ellos. Pues compañero, pues de esta forma embrujada, a ver si nos traen mascaritas y muchas agrupaciones que son ustedes los encargados y los que nos van a hacer llegar todo lo que ocurra y a pie de calle. Chicos, pues nada, hasta la próxima conexión y a buscar mascaritas. Hello to all the comparsas and the all the batucadas. What is coming now in the carnival? And then you can see a little bit for the standard for all the colors. What I have here, the comparsa. A ver de quiénes se tratan, pero colorido, los bailes y esta mascarita de amarillo. Va llegando poco a poco las mascaritas. Y que van a ser muchas, van a ser miles de mascaritas porque siempre vienen a disfrutar de esta localidad turística y además, como decíamos al principio, con este buen tiempo que nos acompaña. I have now in the street very many people wait, very many customers that I said hello to the carnival for Puerto del Carmen Lanzarote. En la Avenida de las Playas. Ha empezado muy puntual, siempre empiezan muy puntual. Las agrupaciones, las burgas, las comparsas, como decíamos, se están preparando prácticamente desde el mediodía, pintándose el disfraz. Normalmente, all these comparsas, batucadas and charangas, started to prepare at 2 o'clock in the afternoon, and now it's 5 o'clock, and started the carnival here in Puerto del Carmen. And all these people, his makeup, and it's very hot here in Puerto del Carmen to see all this carnival that you can see. Sara, sé que hay turistas que eligen esta fecha no solo por el tiempo, sino para disfrutar del carnaval y porque les gusta and I have many customers that is coming only to Lanzarote in this date that you can enjoy all the carnaval. Look at all the carnaval that I have here in Lanzarote. Y ahí tenemos, como no, a los buches, como te decía, siempre van presidiendo. The first one is Los Buches, is started for the comparsas what is here in Lanzarote. It's the oldest comparsas people what is coming here in Lanzarote to see, to represent the carnival that is started. Bueno, que las agrupaciones comenzaban en punto, como bien decía, a las 5 de la tarde. Lo que pasa cuando llega a nosotros a nuestro punto, nuestro destino, es a esta hora aproximadamente, que son las 6 menos cuarto de la tarde, y que comienzan en el Hotel San Antonio y finaliza aproximadamente. This Carnival Street has started in San Antonio Hotel in front of the Avenida for de las Playas and finished in the Farriones Playa. All the avenue for Puerto Carmen is many, many people now to see all this cabalgata for the Cosa for Carnival for Lanzarote. Que permanezca, pero no solamente del carnaval tradicional, como estaba hablando yo, sino de todas las murgas. Qué bonito es cuando ves a los niños también con los padres o las madres. Me parece maravilloso. Y además, una acción acertada por parte del Ayuntamiento de Tías, que del cual le agradecemos que organice este evento, ¿no? y nos preste todo esto. The Ayuntamiento de Tías, Satio, thank you very much for organizing all this carnival promenade that I can check it for all these people what is staying now in Lanzarote, that I can enjoy the carnival here in Puerto del Carmen. Thank you very much for the Ayuntamiento de Tías. Sí, porque al fin y al cabo todas las agrupaciones están cumpliendo también con su obligación y las carrozas, pues un ambiente un poco más festivo, y también querrán los grupos pasar delante y después también unirse a esa fiesta que será además, en el Varadero. Además, Sara, yo recuerdo el año pasado, ¿no? Que también lo retransmitíamos en directo para las cadenas locales aquí. Look at all these people that is coming here and you can see per TV and you can enjoy for TV this one in Lanzarote Television with thousands for people. What is incredible, what I see now in the carnival here in the Puerto del Carmen. Le encanta a la gente de Lanzarote, le encanta, al fin y al cabo, a todos los canarios, a los turistas que lo vemos en pantalla ahora mismo y vienen a
disfrutar, ¿no? Eso es lo importante. Una all these people is very enjoy all this carnaval. De la isla de Lanzarote. For the island for Lanzarote. Lo que son los grupos. Y algún carrocero me ha dicho, oye, se olvidan a veces de los carroceros, que nos pegamos meses y meses haciendo las carrozas. Son muchos meses prácticamente sin ayuda, en familia, con amigos. Así que también un saludo para todos los carroceros y que hacen que la gente se una a esa fiesta. Y que las carrozas además ponen dinero de su propio bolsillo. Sí, exacto. Para el sitio propio. El sitio, exactamente. Yo entrevistaba en el coso de Arrecife a uno de los carroceros y me decía que por persona aproximadamente el gasto medio suele ser entre 60 y 80 euros por persona. Imagínate, Sara, una familia, a lo mejor cuatro personas, o en este caso una pareja, que tiene que pagar 60 euros cada uno. Son 120 euros que sale de su bolsillo para llevar a cabo, para realizar lo que es la carroza. Y que además, hoy, Sara, por cierto, tenemos a dos de las carrozas ganadoras, ¿no? Today I have two prizes for the for the cars, what is payment for the people, what is in Arrecife, for the association and the names for these two carrozas is the Monstruos University and the Los Vikingos. That is coming, you see this one all here in this television. Es todo un emblema, ¿no? Ver a la parranda marinera de los buches, no solo en la cabeza de parranda, sino en los buches. De carnaval, ¿no? Todo un privilegio, es tuyo. It's a great pleasure that stay here in Puerto del Carmen to see that started this carnival here in Puerto del Carmen. No solamente para nosotros, yo pienso que para toda la isla, ¿no? Y si falta la parranda, pues creo que en el corso se notaría bastante, ¿no? Es una tradición, estamos hablando de 400 a 500 años. Y esto hay que mantenerlo como sea. Bueno, hablaba nuestra compañera Sara Bermúdez hace un ratito que, bueno, es bueno que se tenga la cantera. Y el mismo Julián me decía en Arrecife, en el coso de Arrecife, que, bueno, se va a estudiar de nuevo otro año más, pues ir por los colegios, también inculcando pues la historia, ¿no?, y la vida de los buches. Efectivamente, ya lo hemos ido haciendo y la trayectoria que tenemos y lo que está programado. E ir al colegio para poder ir captando y que esto no se pierda. These people said to all the young people that he's going to the school to cite all the experience what I have here in Lanzarote with the carnival, and Los Buches, he's going directly to the little chicken, to the Liken, little children to see that is very nice, the carnival here in Lanzarote. Ahí no se le cierra la puerta a nadie. Nosotros por las tardes, todos los jueves estamos allí por las tardes a partir de las 7 y cuarto. All the Tuesday in the afternoon, when you like it, go to Los Buches in Arrecife. You can go to enjoy a little bit more for Puerto del Carmen. Pues ahí teníamos a nuestro compañero Leandro Sara. Y bueno, creo que tenemos además al alcalde, ¿verdad? A Pancho Hernández, el alcalde de Tías, a ver dónde se encuentra, si lo podemos ver en You can see now Pancho Hernández, the management for Tías, that I said, Noemi, hello. Muy buenas tardes, Pancho, aquí lo tengo, que nos estaba Very afternoon, Mr. Pancho Hernández. Buenas tardes y bienvenidos aquí al Carnaval de Puerto del Carmen. You're welcome to Puerto the Carnaval to Puerto del Carmen. Aquí en Puerto del Carmen, el tiempo nos agradece. The time sí, is very nice, está and está I have sun, the sky is blue, and the sea is very, very good. Y bueno, I have many people, es and all the, people is enjoying it now for this carnival. Difícil, ¿no? Pues es difícil, de verdad, o raro que no reconozcan, porque bueno, yo el resto de los días del año no voy como hoy, pero bien, el que me reconozcan es importante. Esa fantasía, ¿de qué vas disfrazado? Ay, de verdad, ¿tú puedes decirme de qué? Si no, yo creo que vas como de conde, de serio. ¿De qué vas? La verdad the es que fantasy yo no sé for the management me for Tias yo me encuentro cómodo como hoy. Similar ah, pues, to a conde, y los demás a disfrutar a el carnaval, king for here for the carnaval for Puerto del Carmen. Esta programación que vamos a tener en el carnaval de Puerto del Carmen. Estamos en el carnaval 2018, en el carnaval encantado. ¿Encantado y o embrujado? Embrujado, encantado eran Arrecife, perdón. Muy bien. Oye, has hecho bien con corregirme, embrujado. ¿Qué vamos a tener esta noche para que bueno, la gente venga pues, a divertirse? A partir del momento en que termine el coso,
What happened in this night that you went to the alcalde for Tías? This night when stopped all the coso, you have a very nice song contest music in El Varadero that you can go in, and I have there many people to like it a very nice night. Y que quieran aprovechar a venir, que vengan, que aún están a tiempo, Así que a venir, all the people would like it coming. He's very welcome here in Puerto del Carmen, that you can enjoy one for the best carnival what they have in the Canary Islands here in Lanzarote. Bueno, decía el carnaval encantado, eso era en Arrecife y aquí es embrujado. Al fin y al cabo es carnaval. Ya vemos en imágenes que ya está pasando por este punto, la parranda Los Buches, ¿no? Los oías, ¿no? Su querida Lola. La verdad es que sí, que es la tradición, ¿no? Sí, el otro día decían además Los Buches que cada vez les cuesta más encontrar el buche para hacerlo, que tienen que ir a Fuerteventura, buscarlo, algo así me estaban comentando, así que bueno, esperemos que no se pueda perder e intentar no perder esta tradición y el querida Lola, que es conocido por todas las parrandas. Claro, y además vemos ahí también el colorido de la comparsa Sur Caliente, Caliente, he's coming now, the next for this cause of our Puerto del Carmen Carnival, that you can see is with many colors and very ritmo and Brazilian is very, very nice. Se han traído un segundo premio. Sí, aquí están this agrupation have the second prize for dancing and color what I have here in Lanzarote. De la comparsa Sur Caliente. Sur Caliente, Mr. and ladies and gentlemen. Orgulloso. Y los pequeños de... Hombre, claro, bastante. Dos semanas. He's very, very excited because it's the second prize for this comparsa what I have here in Lanzarote. This is very, very nice for here for Lanzarote and very nice for this comparsa. Bueno, tenemos a Leandro, que bueno, ya lo volveremos a recuperar. Les disculpamos a todos nuestros oyentes, bueno, por problemas del sonido que acabamos de tener. Lo resolveremos rapidísimo. Nada, y vamos a continuar efectivamente con el carnaval. That Sara, you can see a little eyes, the imagine what I said, su caliente. Que bueno, que second que prize que for the comparsas for here for Lanzarote. Bastante, ¿verdad? Al igual que el resto de las agrupaciones, vemos el colorido. Sí, qué bonito luce además en pantalla. Chicos grandes, como comentábamos antes. I have many people, small kids, adults. It's all the people who stay here. And this agrupation, Sur Caliente, I have many people that like this carnival. That you can hear these old sounds, what I have here, the music, the experience, what I have here in the carnival for Puerto del Carmen, for this agrupation, Sur Caliente. Now, as college, Noemi is coming and I think that I have a people that I like to see. Give me 1 second, that is possible that Noemi Satos. What happened now in the street, Noemi? De la comparsa
y de la batucada Sur Caliente, que además venían de los más pequeños de su cantera, de la comparsa Junior Sur Caliente, con ese colorido. Here you have two occupations, Sur Caliente Junior, that is the small kids, and after is Sur Caliente, the normal, the adults, and that you can see all the colors and all the... de Las Palmas de Gran Canaria. Este año no pudieron ir por las condiciones meteorológicas, que hubo ese mal tiempo y se tuvo que suspender. Pasamos a la comparsa. Tenemos a la murga ganadora del concurso de Arrecife, ¿no, Sara? Sí, la murga ganadora del concurso de Arrecife, las chicas, las Basilonas. Ahí está. Now you can see the Basilonas. It's the first prize for the murgas for the carnival for Arrecife. That is the first time. Congratulations for here for the people was here in Lanzarote. That has said, thank you very much, because it's very, very nice show what has made it, these people, Las Basilonas. Noemí Merino. Muy buenas tardes. Noemí Merino. Good afternoon, with Kiko Aparicio, the concejal for festejos for Puerto del Carmen. Pues muy bien, eso sí, tengo que pedir disculpas por la voz, porque bueno, sorry for your voices, because a little sick, the only, he's coming here to the carnival to enjoy it, to stay with all these people here in Lanzarote, in the carnival for Puerto del Carmen. Que se vengan a disfrutar de él. Todos aquellos que nos estén viendo, que cojan ese ratito, se vengan a Puerto del Carmen, tanto hoy como mañana. That you, that you have time now to coming to the street, to the carnaval, the date for the carnival, that you can enjoy with all with us here in the avenue for Puerto del Carmen. Comparsas y batucadas, los que participan en este carnaval de Puerto del Carmen, conjuntamente con 25 carrozas. Now is the Kiko said that I have 25 cars for that I see this evening for all these people that stay now here in Puerto del Carmen. Gracias, Noemí. Ahí tenemos a Sara. Thank you very much, Noemí. For the Ayuntamiento de Tías, Kiko Hernández. Y lo que le queda aquí al pueblo de Tías y Puerto del Carmen, pues te diré. Parece que Leandro tiene a Marta Ruiz, la directora de las Basilonas. Leandro has Marta Luis. Marta, después de este super éxito de este año. Compañero Leandro, te damos paso. Muchas gracias, compañera Sara Bermúdez y Demelza Viña. Marta, ¿qué cómo se sienten las Basilonas? Marta is a president for the Basilonas here in Arrecife. So thank you very much for this enjoying show what are you doing in Arrecife. That many people like it very nice. All this one, all these customers, but he's singing this afternoon in Arrecife. ¿Tienes por todos lados? ¿Tienes por todos lados? Digo que tiene todos los lados, son buenos. Cualquiera. Bueno, coso turístico el de hoy, todavía queda el del norte, quedan muchos más. Las Basilonas en ese momento, te lo preguntábamos antes de carnavales, pero Dios mío, dos añitos después, que de nuevo digan Basilonas, primer premio. Basilonas has the first prize in Arrecife in the Murgas concourse. And he's winning. Pues Marta, un abrazo para ti, very para nice familia, también para situation for these people, Las Basilonas. Pues ahí tenemos a Marta Ruiz, ¿no? La directora. Marta Ruiz, de the management la for Las Basilonas. Por ese exitazo. Pues ahora tenemos ahí a la comparsa Los Cumbancheros, si no me equivoco. Now ¿verdad? You llegado can de see the comparsa Los Cumbancheros. De for Taiche. Colorido, ¿verdad? Y un vestuario and the vestuary is very, very nice. You can see all this silver and all these rhythms for all the music that I have here in the avenue now, that these people enjoy their work for dancing here in the Puerto del Carmen Coso Carnaval. Su presidente Sergio Niscayero, que es el encargado y el responsable de llevar esta comparsa a cabo, por supuesto, junto a todos sus componentes. Ellos además, ellos sí que fueron este año, Sara, al concurso de comparsa de Las Palmas de Gran Canaria. This comparsa is going this year to Las Palmas to Gran Canaria to compete in one competition that I can see
that I have many a good prize that he's coming for Lanzarote and he's going to Las Palmas and Las Palmas is coming again to Lanzarote. The ritmos for the comparsa Los Cumbacheros. You enjoy it and you can listen the music and the harmony what I have these people. Comparsa Cumbacheros. De la comparsa Los Cumbacheros, ¿no? Sí, very nice de ritmos for comparsa Cumbacheros. Comparsa from Tahiche, Lanzarote. Vamos a ver si la localizamos. Así que, Noemí Merino, cuéntanos qué estás haciendo por ahí a pie de calle. Noemí Merino, where you are? Presidente de Los Cumbacheros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Noemí. She's now with the president for, bueno, comparsa no, Cumbacheros. Mal, la verdad, que más o menos se va aguantando. Nos queda un trocito, pero vamos aguantando bien en el calor. The experience for this comparsa is very nice. The president said that it's like it very nice and very good. This year is very, very nice. And I have this year the queen for the night for the RSF show. The spectacle for comparsa Cumbacheros is the queen of the night. What is in the representative for Arrecife? That is like it, and I have with this show. The next time for this comparsa Cumbacheros is in the north of the island for Jaria, for Playa Blanca and for Costa de Guise, that you can see all this time and all these carnivals that you can see the comparsa Cumbacheros. This is a president for the comparsa Cumbacheros at the studio with Noemí, that he's enjoying all this carnival this afternoon here in Puerto del Carmen. Ahora sí tenemos a otro reportero muy dicharachero, Alejandro Martín, ¿con quién estás? Now you can see Leonardo Martín. Where you are, Leonardo? Con Bene de la Murga Filarmónica La Revoltosa, 35 años. That you, Leonardo, he's now with the Revoltosas. That you can see that is these people, he's 35 years in the carnival for Lanzarote. And he's now with the president for Las Revoltosas, and he's sad now that he's like it very nice, this carnival for here for Lanzarote and Puerto del Carmen. All the family for the president is now here in the carnival in the avenue. 1 year more, this is 35 years that he stay here in all the Canary Island. It's a way, the first murga that is coming outside here in Lanzarote, and the Revoltosas is very enjoying the work that is made in all the years here. Thank you very much, Bene, for Las Revoltosas from San Bartolomé. Thank you very much. Como decía Leandro, más de 35 años en el carnaval de Lanzarote y de Canarias, porque fue la primera murga femenina de todo lo que es el archipiélago, nada más y nada menos. Y no solo es murga, and sino only for info, the Revoltosas is the first comparsa feminine that is here in the Canary Island. 35 years that it stay here. It's a very nice comparsa what is have here in Lanzarote. Vemos en pantalla ya a otra murga que viene desde el barrio. Now he's coming at one murga. He's coming the Titi Roy's. He's coming for Arrecife and is the third prices in Arrecife for the customer. Where is Noemí Merino? Y con uno de los componentes también pasándolo muy bien. La verdad que sí, y mucho calor, Entonces,
ya no están agradecidos el disfraz, ¿no? Ya que te has llevado el tercer premio. No, hombre, para antes muerta que sencilla. Esto es así, es lo que toca. Aquí es Noemí Merino, con el presidente de los Titi Roys y Titi Nijos. That is coming for the city for Arrecife. That has said hello to the carnival for Puerto del Carmen. Buscando casas comerciales, batallando con los murgueros, si estás en la directiva, más todavía. Ahora es el momento de disfrutarlo. La rivalidad dura 30 minutos, o eso pregonan algunos, porque después están las redes sociales que... Pero bueno, ahora es el momento de disfrutarlo, vivirlo. He's saying now the president that he's enjoying all this time that is coming, all the all these people that is coming here to the Puerto del Carmen Avenue. Sí, lo vamos a pasar bien. La verdad que lo estamos pasando bien y nada, que a disfrutar del carnaval, que para eso ensayamos tantos meses. Enjoying for the carnaval, he said to all the people that he's like it. This Titi Roys for Titi Nijos in Arrecife. ¿El mío o el del director? No, el tuyo, el tuyo. Ah, el mío, de Mercha, te lo regalo. Tú sabes que entre tú y yo, te lo prometo que te regalo mi gorro. Muy bien, muy bien. He said it now, the president, that is a gift to the representant now here in the television, the My College. That is a gift that is given to Lanzarote Television. Thank you very much. Por supuesto. Yo me quiero ir con las manos vaciadas. Tampoco. Aquí hay que termine el coso. Tú pides. Sí. Pues ahí llega otra batucada que también viene con mucha fuerza y con mucho ritmo, que vemos tanto pequeños como grandes, ¿no? Sí, parece además algo familiar, porque están los chicos y los grandes juntos, pero la verdad que no sé de cuál se trata. Sí, creo que es la batucada la Atenya, que viene del barrio de Maneje. Pero ahora enseguida lo confirmaremos. Oye, Sara, ¿cómo vemos en imágenes ese gran colorido, ese pasillo? You see all these people. He's now in the avenue for Puerto del Carmen. He's so colored, he's so excited that you can see all what have here in the carnival in the avenue for Puerto del Carmen. With all these rhythms, it's very, very nice. And you can hear all this one that is very, very good sound. Noemí Merino, con Noemí Merino. Buenas tardes, Noemí. Noemí Merino, again. No puede faltar en ningún carnaval. ¿Cuántos años llevas ya aquí? Es Charlie Chaplin. Hello, Charlie Chaplin. How are you? He fallado dos veces, dos averías, pero nada más. El carnaval se disfruta, ¿no? Charlie Chaplin said that is the best party we have here in Lanzarote for the carnival. That's, you see, that he's not diet, he's live. Charlie Chaplin. The move, Charlotte. Oh, very nice. Thank you very much, Charlie Chaplin. Muy buenas tardes y a disfrutar del carnaval. Gracias. Pues ahí teníamos a la Charlotte. ¿Quieres que te cuente una curiosidad? Venga. El Charlotte de verdad, el de verdad, fue una vez a un casting para hacer de Charlotte y no lo cogieron. Ah, ¿no? Así que bueno. Suele pasar con muchos artistas, ¿no? Que se van a casting. Nunca lo cogen y al final son los que más triunfan, ¿no? Exacto. Además hay que decir que es el único Charlotte que queda de toda Canarias, Sara. Sí, que lleva como this 30 años. My colleague said now that Charlie Chaplin is the only what is now here in all the carnival for the Canary Island. It's invited for the Ayuntamiento de Tías that is coming to Lanzarote to enjoy all this carnaval here in Lanzarote. Leandro, he's coming. Where you are? Sara Bermúdez, esas cabezas que te llaman mucho la atención. Un diseño muy bonito de la batucada guaychara del municipio de San Bartolomé. Y a mi lado hay José Luis, que es director de la Murga Infantil Novelero. Ay, José, bonito diseño. Además, me llama mucho la atención durante los carnavales. No diseñado por ustedes directamente, sino por Oscar Rodríguez, pero sí pintado por los propios niños, ¿no? Sí, este año cada niño... Leonardo is now with the... Haga lo que usted quiera. Retornitos.
He's coming for Arrecife with all the kids that he's the design. He's coming only for these kids that is designed this carnival for Lanzarote. Bueno, así que en resumen de lo que llevamos de carnaval, ¿qué tal los noveleros? Bien, bien, nosotros estamos muy contentos. Este año hicimos un buen papel, mejor que el año pasado, que fue nuestro primer año, y nosotros quedamos contentos. Nosotros Noveleros is the name for these kids, and he's coming now. It's the first time that he's coming here to the Arrecife and Puerto del Carnaval. That is represent for these children, the little children that is coming and enjoy this carnival. Thank you very much, and I coming soon. Tenemos al director, ¿no?, de la murga infantil Los Noveleros, que además también vimos a la murga infantil Los Titinijos, ¿verdad?, pasar por imágenes. Menudo colorido, Sara, ¿cómo vemos ese pasillo repleto de muchas agrupaciones que es de agradecer? You can see now all the street is very, very colors with all these people that stay here in the avenue as different comparsas, batucadas, charangas. I have many people that enjoy now this carnival. People what is with the disfraz and other one with no. They only the young people and the old people like it and enjoy all this carnival. You see all this street with all these colors. What you see? Hello, Noemi. This one is the. Sí, la verdad que sí, en el coso de Puerto del Carmen participando, igual que a otros donde nos hayan invitado también. Disfrutando este diseño tan bonito, ¿quién ha sido el culpable? Nuestro diseñador es Rubén Martín y vamos Rubén de payasos pintores. Martín is the designer for these este customers ya es el cuarto año que and colabora con nosotros haciendo los diseños for with many with many colors, sorry. La verdad que lo llevamos muy bien, a pesar de llevar un año ausente, porque el año pasado no hemos podido salir por la falta de componentes, y la verdad que muy bien. Pues a disfrutar, porque yo tengo un baby aquí que me estaba bailando antes. He's coming to me, it's with one baby, and he, look at the dancing what is made in this little kid. You see that he's enjoying the kids and all the adults for what here have in the avenue now. Baila mejor que nosotras, Sara, porque nosotros también tenemos aquí una marcha. Sí, nosotros tenemos aquí una fiesta para que ustedes disfruten en casa. Tenemos que transmitirle también toda la alegría de este carnaval de Puerto del Carmen. Por supuesto, que nos están viendo a través de Biosfera y Lancelot Televisión. Biosfera Televisión and Lancelot Televisión. You can see all this carnaval what you have now in the street for Puerto del Carmen in the avenue. Las woman batuca, como lo vemos en pantalla. The woman batucada. Leandro, a ver Leandro. Nos sorprende ahora mismo. Where you are, Leandro? Carmen Machin, he's now the management for this batucada, the only batucada what is half in Canary Island. Bueno, este diseño que se graba también para aportar más colorido a esta zona marinera de Arrecife, ¿no? Por aquí. This design is way for the sea. It's very nice, spectacular design what I have here. The design, the designer is Toño Aparicio. Carmen, te dejamos con la música porque todo aquí hacemos un carnaval para el residente y también para el turista, que les acoge de manera espectacular. Pues sí, la verdad que nos acoge estupendamente. All these people, all these customers that are standing now in the street, he's made many pictures and videos and said hello for Lanzarote. No para, no para. Si te parece, escuchemos el sonido de las Woman Batuca. The Woman Taku Patuca. You can hear the song from this woman that is coming for Arrecife.
You can see this incredible sound for this woman strong that is coming for Arrecife to the carnival for Puerto del Carmen. Estoy con la directora de Los Golfinijos. Muy buenas tardes. Laura. Buenas tardes. Disfrutando del carnaval después de esos tres premiazos que estás llevando. Now Noemí is with the management for Los Golfinijos. De La Palma. Disfrutándolo entonces, ¿no? Muy agradecida porque también te llevaste el primer premio de disfraz. Sí, la verdad que sí, muy elaborado, el disfraz muy bonito y nada, súper agradecido con Juan. Esta sensación de Juan Golosina is a designer for Los Golfinijos and he's the first prize that is coming here in La Torre for this comparsa. Pues bueno, espero que lo sigas disfrutando y ahora a tope porque los niños y tú necesitan mucha fiesta. Sí, la verdad que sí, gracias. Gracias. Pues ahí tenemos a la directora, ¿no?, de la murga Los Golfinijos. Gracias, Noemí. Ya la volveremos a recuperar, sí, con mucha más mascarita. Que la verdad se llevan el primer premio de interpretación, letra y música, también el de diseño y además el premio Buche, ¿no? El premio Buche. Tres premios. Un honor también que lo da el grupo Los Buches, la parranda marinera Los Buches. Así que este año han sido vencedores. Vencedores total. Los, sí. Con tres premios al bolsillo. This year, pues seguimos con el carnaval. Estamos en la localidad turística de Puerto del Carmen. Vemos cómo llegan muchas mascaritas, muchos lanzadores, por supuesto, muchos turistas que se acercan hasta la avenida de las carnaval. Playas para disfrutar de este carnaval turístico. Y bueno, además ahora vemos en pantalla ahora mismo a la comparsa Los Yaiceros, que vienen del sur de la isla, en concreto this de comparsa, municipio de Yaiza. What you see now in the TV is Los Yaiceros for Yaiza. Vienen con mucho ritmo y también mucho colorido, ¿no? Algo característico de las propias comparsas. Sí, además del sur al sur, yo creo que se entiende muy bien con Puerto del Carmen. Sí, y también hacían su presentación hace poco y como vemos, pues un montón de gente en la comparsa para tocar, para bailar. Oye, es difícil llevar una comparsa a cabo. Siempre hablamos de las murgas y de las batucadas, pero las comparsas también, solo tenemos tres en la isla, pero son tres, pero se mantienen, ¿no? Que sí, es lo importante. Y yo creo que son all these comparsas now here in Lanzarote, in this time, bueno, 2018, si you have three comparsas in all the islands. And all these comparsas enjoying all this carnival and have many prices. Now you can see the comparsa Los Yaiceros for the south, for the island, for Yaiza. Información de primera mano que todo lo hacen los propios. Es como lo que decía Lolo, el componente de la murga Los Titirroy, ¿no? Como decía Noemí Merino, que venía un poco refunfuñón, pero lo que decía no era totalmente cierto, sí, ¿no? Dita, que cuesta no muchísimo, realidad, sí. Claro, que cuesta muchísimo y más si está en una directiva, sea murga, sea comparsa, sea batucada. Sí, el grupo que sea, al final. Vamos con Noemí, que ya la tenemos preparada. Noemí, nuestra reportera dicharachera, ¿qué nos Noemí cuenta? Again. Aquí en Los Cogidos, que nadie quería hablar conmigo, pero he cogido a Iván, componente de Los Simplones. Noemí buenas is coming tarde. With buenas Iván, tarde. The Después component de un año for tenemos the arrestados en el los carnaval. Ahora están aquí en el coso de Puerto del Carmen. ¿Sensaciones de este carnaval, cómo ha sido? Pues muy bueno, for this carnaval. This Mr. is very, very nice, many people, pues and very happy with all this carnaval what I have now in the avenue. ¿Cómo se llevan esos pies, esta carga con el disfraz? ¿Cómo lo lleva? Un poco cansado, pero se lleva bien. Después va a haber mucho más simplón, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Ahora cómo se disfruta? ¿Relajado? ¿Ahora todos los compañeros están mejor? Sí, ahora ¿esta vuelta cómo ha sido? Pues bien, la verdad que sí, parecía que íbamos a estar un poco menos animados, pero bien, muy bien. Y encima con premio incluido, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una satisfacción. Para seguir muchos más años. Sí, esperemos que sí. Pues a disfrutar del carnaval, muchas gracias y nos vemos ahí en la calle, ¿no? Okay. Noemí said that he's going, no I see it again in the street, and he's callo, enjoying this carnival bien, here Noemí, in the avenue for Puerto del Carmen. Así que a seguir buscando más agrupaciones.
Bueno, estamos con la murga Los Simplones, Sara. This is the murga Los Simplones. Bueno, se ha llevado el segundo de interpretación. Second prize for interpretation here in Lanzarote. Super trabajado. And it's a design and it's very, very nice. It's very complete. And it's the fantasy is similar to a clock. Una maquinita aquí en el hombro. Así que está, la verdad que están los chicos bastante guapos, les cambia el color de las gafas. Sí, bueno, después de ese año también de descanso, como decía también Noemí Merino, han venido con fuerza y con ganas, porque lo dieron todo en el escenario, en el concurso de murgas, ¿eh? Sí, ellos se retiraron un año, este descansaron, año pasado ¿no? ganaron, el año pasado descansaron, y ahora este año se han llevado el segundo premio, así que también este año el nivel de las murgas estuvo han estado muy alto, efectivamente. El jurado lo ha tenido que tener muy difícil, porque la verdad que este año ha habido un nivelazo en las murgas. Pero eso es bueno, es bueno porque así continúan las murgas con fuerza y con ganas, ¿no? Porque es como decía Lolo también de los Titi Roy, no por mencionarlo, pero es que decía que la rivalidad son 30 minutos, pero luego todos son compañeros, claro, todos se llevan bien. Todos luchan por lo mismo, todos hablan. Trabajan por lo mismo. Claro. Y parece que está Leandro Martín por ahí preparado. Vamos a ver, Leandro, ¿con quién te encuentras? Con Miriam Hernández, directora de la murga Las Enraladas, una murga formada en 2017 y que en 2018 han hecho su primera aparición en el Carnaval de Lanzarote. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo viven Las Miriam Enraladas? Miriam is now este with Leonardo. La verdad que súper contenta. Miriam y súper liked animada, this la verdad. Estamos muy carnaval. And bueno, muy, very happy muy buena with puesta en carnaval. Escena en el Carnaval de Recife, en el concurso. Ya han disfrutado del coso de Carnaval de Recife. Este y el de Puerto del Carmen queda mucho. Las Enraladas, ¿qué te dicen? Oye, mira, Las Enraladas, he's now with Leonardo. Dicen, oye, muy bien. La mayoría ya eran murgueras ya, entonces la mayoría sabía lo que esto suponía. Pero están todas coso, pues todas para la Copa del Coso, están todas enraladas. O sea, nuevas como la denominación de murgas enraladas, pero ya tienen una trayectoria. Hay muchas que son murgueras de hace tiempo ya. Sobre todo tú, como directora, muy jovencita, pero ya tienes ya, 12 años llevo muriendo. 12 años. Miriam, enhorabuena y felicidades a todas las enraladas, ¿vale? Muchas gracias. Ahí estaban las enraladas, ¿no? Bien enraladas que pisaron el carnaval enraladas, que da gusto porque no solo se estrenaron, sino que pasaron a la final. A la final. Sí. Eso es muy difícil el primer año de murga, ¿eh? Es muy difícil. Creo que la última murga que pasó a la final siendo el primer año fue la murga Los Tabletúos. Los Tabletúos, que también es a Filarmónica, y bueno, ellas me imagino que estarían. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con algunas compañeras y decir que ni ellas pensaban que fueran a pasar a la final, ni se lo creían, pero bueno, dieron la nota, lo hicieron muy bien, así que seguramente que el próximo año vendrán con muchísima más fuerza. Claro, sí. Con más ganas. Además, las vemos ahí en pantallas que van disfrazadas de su propio logo, ¿no? Normalmente suelen pasar en las murgas, ¿no? Que el primer año siempre se disfrazan de su propio logo y así lo han hecho ellas también. Creo que es como de muñecas y con ese toque en el gorro, la peluca, sí, de marinero, marinerito, ¿no? Que también destaca lo nuestro, ¿no? Como isla, como isleños que somos, sí, ¿no? La murga Las Enraladas y que murga, además los, hay que decir que las murgas pues también se lo trabajan. Antes hablábamos, Sara, de las comparsas, logotip pero las murgas también se lo trabajan. People, es muy difícil coming on the next year, and he's a little... you see in the front for this murga that you can see all the design for these people, for this woman. Ya están pensando en el próximo. Ya están pensando, si no ya en abril, en el próximo año y ya en breve, antes de verano o en verano, empezar a ensayar. Así que las murgas, todos los grupos del carnaval es una forma de vida y ellos no descansan. Ya estarán pensando en letras, en disfraz, en todo para el próximo año. Y aparte, pues como decían también los compañeros de los Titi Roy, en buscar la financiación, porque los disfraces les salen una pasta, como vemos, así que bueno. Sí, tengo entendido que hay murgas que le salen hasta 120 euros por persona, que eso es bastante dinero. Sí, sí, además ellos se lo curran un montón haciendo rifas, algunos hacen bingos y hay que buscar el dinerito por todos lados, ¿no? Que al fin y al cabo son asociaciones y gente que lo hace por amor al arte. Oye, Sara, vemos que ya la avenida está repleta de gente. You me can imagino see que de lanzaroteños y de turistas avenue, que han querido venir a visitar many este carnaval with people for este carnaval for the island, de Puerto for del Carmen. What is here. Do it possible that you see here that I can come into the TV and say hello. Parece de verano cuando llegamos. Hace y no solo clima.
no solo carnaval turístico, sino también mucha gente de aquí de Lanzarote por el buen tiempo quiere disfrutar. Parece que tenemos a la compañera Noemí ahí para hablar con algún grupo del carnaval. Where is Noemí? She's coming now with a group for the carnaval. Aquí los tengo a los tablecudos. Bienvenidos al carnaval de Puerto del Carmen. Buenas Hello tardes, and welcome los tabletudos. Hoy no tengo burger. Hoy no tienes burger. Es que, para quien no lo sepa, me tienen una jurada de un programa que les tenía pendiente a ellos. No te la tengo jurada, te estamos esperando todavía. Tabletudos. Pero yo sé que ustedes me quieren, ¿no? Bueno, sí, te queremos un poquito lejos, pero nada. This gentleman for the tablet to the Saturn Noemí that is like it and enjoying this carnival. Muy contento, satisfecho de todo. Mira, yo quería algo que me hicieran un poquito de ese pasacalle que a mí me encanta. Por favor, me lo cantan un poquito. Si tanto te encanta, ¿por qué no lo cantas tú primero? Ay, pero que no me hagan esto. Tú tienes que dar un, dos, tres. Venga, eso a mí me encanta. She said, now to a song. One, two, three. Vamos. Come in. Pero cómo se me han quedado. Pa pa para pa 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 para pa 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 pa. En la vida nunca había sentido una sensación igual. Disfrazarme en carnavales y con mi murga gozar. Sentir el calor de la gente. Esto de mi afición. You can see he's enjoying Los Tabletudos. Esta murga ya un día a mi más me fascinó. Y desde entonces ya lo sabía, un tabletudo seré yo. Pues aquí los tengo, los tabletudos nunca pierden el humor y menos las ganas de divertirse. Claro que no, Noemí, la diversión siempre por encima de todo, como bien lo estás haciendo tú misma. Oye, Sara, ¿a ti te gusta especialmente ese pasacalle? Me encanta ese pasacalle, me encanta, tú lo sabes, y el de las tabletúas más. Las tabletúas más que te vimos dándolo todo sí. El 100% arriba del escenario con las tabletúas, Sara. Sí. Bueno, los tabletudos, a Filarmónica ahora mismo también ha optado a ese título después de la murga Las Revoltosas, que fueron las primeras, como decíamos al principio, en optar a ese premio de Filarmónica. Pero mira qué tiene del conocido lanzarodeño Orlando Callero de León. Orlando Callero de León es el designer for Los Tabletudos. Y además los tabletudos siempre van, aparte, como lo vemos en pantalla, divertidos y animados, siempre van con esa furgonetilla que ellos siempre llevan a todos los cosos, donde ellos, bueno, pues tienen su propia música y se lo pasan bien. Sí es cierto que este año, desde hace un par de años, las murgas ya no van con bombo y platillo. Yo creo que una de las pocas son los simplones, que ya los vimos, los desahuciados también tienen su caja, su bombo y platillo, pero ya las murgas poco a poco como que eso no lo están llevando los cosos, sí, ¿no? Ellos van con la furgoneta y además van súper animados. Creo que el año pasado algún coso no la pudieron llevar, iban un poco tristones, pero bueno, ya ves que van bailando animado. Y además van súper guapos con el disfraz de mitad príncipe, mitad rana. Yo espero que me salga príncipe más que rana, a mí también, ¿no? Yo espero que sí. También vemos en pantalla, perdón, a la murga Las Pijoletas, otra murga Now que lleva 8 años, Las 9 Pijoletas. En el carnaval. 9 years, what is here in the carnaval for Lanzarote. Y que también ha estado ahí batallando, ¿no? Y luchando para estar en el escenario. Pero todo eso nos lo va a contar nuestro compañero Leandro Martín, and que Leonardo te encuentra, si no me equivoco, Martín, con Las Pijoletas. Y mejor de verdad que lo cuente Laura, su directora. Laura de Submanagement for this occupation. Oye, ¿qué tal este año, Pijoleta? Muy bien. Pijoletas is very nice occupation, a woman occupation that is enjoying this carnival in Lanzarote. Oye, además, qué buena actuación abajo de Nacife, de todas las murgas, el sacrificio que se pegan, sobre todo con disfraces, con preparativos de letra y demás, y luego la diversión en los cosos. Sí, sin duda viene lo mejor ahora. Es mucho sacrificio, pero merece la pena. Entonces, la bomba no estalla cuando terminan los 30 minutos de actuación en Arrecife, en el concurso, sino cuando ya empiezan los cosos, dice, ay, por fin, tengo no media hora, sino mucho más para disfrutar. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza la diversión. Normally in Arrecife, in this competition, is 30 minutes for competition. Oye, Pijoleta, 8 años 9, que estamos entre dudas. With all these occupations. 8 años de Melsa. And after 8 años de carnaval. Look at that I have had more time for enjoying all the carnival and all these cosos for de carnaval en Arrecife. Lo sabes, Melsa, que tú eres muy carnaval. Llámame la Pijoleta.
ya, a ver si convencemos a Demersa para que salga con nosotros en fila. A Demersa la echamos de menos aquí también. Dile que está en las calles, aquí, no dentro. Where is Demersa? Demersa. She said that Demersa is coming the next year outside to the street because he's here with me in the studios for the television. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues ahí tenemos a Leandro con la murga, las pijoletas. Ya te están que intentando. Me están intentando. Como a ti no te gustan las murgas. Como no me gustan las murgas, me están intentando adoptar. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con el carnaval. Sara, menudo ritmo esta batucada. Vamos con ellos con el sonido de la batucada Merecumbe. The sound for this batucada Merecumbe. You can hear all this sound, beautiful sound for this carnival. This is the rhythm for the group Merecumbe. Pero antes vamos a ir con Noemí Merino a ver qué locura nos estás haciendo ahora mismo, Noemí. Aquí yo también me estaba moviendo con el concejal. Muy buenas tardes, Amado. Muy buenas tardes. Disfrutando del carnaval. Amado, the concejal for tourism for Tías. Y la verdad que disfrutando. ¿De qué vas disfrazado hoy? Del Mago de Oz. Alicia en el País de las Maravillas, el Mago de Oz. Con esta peluquita, debería ser roja, debería ser la peluca roja, pero bueno, fue la que conseguí hoy. Y la verdad que muy bien, lo estoy pasando bastante bien. Dile que está muy guapo, Noemí. Eso iba a decir, Demersa te dice que estás muy guapo, pero yo también te iba a preguntar, ¿tienes la locura de ese Mago de Oz? Algo. Tengo un poco de locura, pero vamos, de siempre, no ha sido de ahora, pero bueno. Vamos intentándolo. Las sensaciones, muy buena aceptación en este coso, veremos mucho más, ¿no? Sí, este coso, pues la verdad que te digo, como decía el otro día, este carnaval es el mejor carnaval de Lanzarote, el carnaval, o al menos el más internacional, lo ofrecimos el otro día en el aeropuerto de Lanzarote, y la verdad que esto this es lo que hay, ¿no? que está saliendo muy bien, está lleno de internacional, lo estamos retransmitiendo people, por las televisiones locales, pero además también lo estamos retransmitiendo a través del Facebook, and de la página de Puerto del Carmen. Son más Facebook de 21,000 personas las que nos siguen en Puerto del Carmen, y este carnaval está siendo seguido ahora mismo a través de la página de Puerto del Carmen. Y también en Lanzarote Televisión y en Biosfera Televisión y en todas esas cadenas locales también nos pueden ver y disfrutar del carnaval y del coso de Puerto del Carmen. Muchas gracias. Thank you very much, and you enjoy this carnival. ¿No? Sí, vamos a seguir el coso del carnaval. Yo llegaré ahora hasta el final, volveré para atrás para ir visitando también lo que son las carrozas, porque es lo que me gusta, ¿no? De disfrutar y agradecer a las personas que hacen el carnaval, ¿no? Porque realmente son los grupos y las carrozas los que hacen este carnaval tan especial. Pues muchas gracias y nos vemos aquí en la calle. Muchísimas gracias a ustedes. Pues Sara, ahí tenemos al concejal del Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno, que bueno, vestido de mago, que está muy guapo, a pesar sí, de que sí, tenga sí, la peluca. Sí. Además él es niño cero, así sí, que tiene que estar cero. Encantado con sus fiestas aquí. También vemos en pantalla a la murga Las Inadaptadas, con su he's tren, ella siempre va murga, con las su tren. A ver si los reporteros entrevista a Raquel, la directora, porque yo cuando sí. Siempre hago los cosos, y lo retransmito, pero ahí a pie de calle, no desde aquí dentro, pues siempre le pido lo que es su despedida, que es viajar en tren, sí. Y a ver si no las canta, se las voy a pedir, porque a mí me encanta mucho escuchar a Raquel cantar. Sí, además Raquel en el escenario sí. Se desenvuelve y anima ella sí a todo el público. Ella sí que es dicharachera, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también tenemos Leonardo Martín a los again with this gracioseros. La típica de la typical graciosa, style ¿no? For la graciosa. Así que vimos a Leandro en pantalla. Sí, le damos paso. A Leandro, ¿con quién estás con esos graciosos? Estoy aquí con unos buenos amigos, con el amigo Oscar Rodríguez, now, con el amigo Tino, con el amigo Suso, que han traído aquí una representación de la octava isla del archipiélago canario, La Graciosa, y muy claro queda, compañeras, pescado fresco, consuma producto canario para que lo nuestro crezca. Leandro, dile a Suso que yo quiero una salema. Suso, me dice de mesa que quiere una salema, que se le puede guardar alguna. ¿Cómo? ¿Que se le guardas una salema? Sí, dile que sí, que se le guarda una salema y la chopa. Que no tenga vale. La chopa. Hoy se han traído aquí a una graciosera guapísima, los burgajos estos. Me quedan tres burgaditos y dos lapas. También se los podemos ofertar hoy porque estamos en rebaja para sacarlo ya del coso hoy, porque mañana nos vamos a las 8 de coger la graciosa otra vez.
Bueno, amigo Oscar, qué bueno, ¿eh? Artífice de muchísimos diseños y hoy mostrando aquí también diseños. Sí, hay que colaborar y divertirse en el carnaval. No solo es murga, diseño. Bueno, pues son muy buenos carnavaleros. Chicos, muchísimas gracias y de verdad La Graciosa, seguro agradecido por traerles también esta representación al Carnaval del Sur. Carnaval del South for the Island, Puerto del Carmen. Thank you very much. Leandro, ¿verdad? Pues con esos tres gracioseros, sí. Que bien graciosos que estaban, sí, ¿eh? Sí, sí, además yo no soy partidaria de que los trajes típicos se usen para disfraz, pero la verdad es que cuando los vi en el Carnaval de Recife, me encantó cómo lo han hecho muy fino, esas sombreras grandes, el pescado fresco. Yo tengo ganas de comerme un sancocho ahora mismo. Qué rico, Sara, sí, con las papitas arrugadas, ¿eh? Bueno, Sara, my college in the studios is like it eats now a little bit for fish for La Graciosa, for the sancocho. Now you can hear the sound for Aduan Batucada. Aquí estoy con las inadaptadas, no pueden faltar nunca, ni en un coso, ni en un carnaval. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Guerreras este año, ¿eh? La Super Bowl estaba ahí, americana, y la han tenido que traer a Lanzarote, ¿no? Sí, señor, este año vinimos todas cuadraditas. Yo lo que a mí me gusta siempre, yo de vez en cuando, porque a mí me encanta, son with las inadaptadas. Es a little song for the Super Bowl here. That you see in America, you can see a little bit here in Lanzarote. It's a very nice thing. You see, Nami? Hello. Algo teníamos que hacer, ¿no? Venga, venga, vamos. Un, dos, tres y. And you can hear a little bit from the song for Las Inadaptadas. Así es, con Las Inadaptadas, pero espérate de Melsa, que hoy me he encontrado por and aquí. He's coming venga, now, venga, other venga, agrupation favor, for Lanzarote, in the carnival for the avenue carnaval, for Puerto del Carmen. Animadora, el VCB, pero de dos. ¿Ya te has traído el baño ya puesto? Ya, pues, si es que tenía aquí todo el cagante. No podía faltar que. En los mira, pero mira, viene preparadísimo, pero ¿eh? Pero que bien preparado viene, Noemí. Me viene con el papel higiénico, el bate, para que nos podamos limpiar. Dile que si no tienes frío con esos pantalones tan cortos. Por si acaso, a lo mejor nos entramos una ganita de yunaca aquí. Ahí. Me dice mi compañera que si no tienes frío con estos pantalones tan cortos. Que va, pero si estamos en Bermuda, estamos en Farión, en Puerto Orcame, los carnavales, la playa. A disfrutarlo, carajo, vámonos. Entonces, este año el carnaval ya te lo traes mucho bebé y ya se puede quitar todo aquí, ¿no? Claro, esto es por si acaso no cogemos la trampa. No, es como en la morga, los desahuciados. Aquí tenemos al componente 2, porque ellos son los baños portátiles. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Tienes hasta la cinterna colocada bien para que el cámara te lo pueda ver. Es que lo tiene todo. Ya que no pones aquí en tía ni en ninguna verbena, aquí tenemos nosotros para que hagan uso de ellos. El papel. Muy importante, muy importante. Muy importante, pero que no lo boten por ahí, ¿no? Siempre limpieza, por favor. No, debería tener su papelera también para poder depositar. Eso es lo que te ha faltado, pues a disfrutar del carnaval y que no se orinen despistadamente. Oh, que va. Aquí está fijo ocupado, aquí no muestre nadie. Pues los dejo de mesa porque ellos disfrutan del carnaval como nosotros lo estamos haciendo. Claro que sí, Noemí, también Sara, como lo está haciendo la murga que vemos en pantalla, la murga Los Desahuciados. No, que es como en la murga Los Desahuciados. Y su casa como tradición de todas las sí, murgas. Sí, sí, además, además detrás, claro, sí, viendo, a Donald ¿no? Trump. A Donald Trump, que wait, se ha venido Donald Trump, the president Blanca, for America, is a ver here si, in the carnaval, a ver si that you can Noemí, see. And this president así, Noemí here. Y Leandro sí, lo pueden sí, pillar. Sí, sí. Además hay que decir que Donald Trump
si después lo entrevistan los reporteros, nuestros chicos, vamos a descubrir de quién se trata. Sí, porque aunque yo no sé, me costó, ¿eh? Hasta que no me lo dijeron, ¿sí? No supe quién bueno, era. Yo desde que lo vi supe quién era, porque él tiene una manera peculiar de hablar. Y aquí tenemos también a los desahuciados, sí, que vienen también de... Vienen de Valterra, del barrio de Valterra. Sí, pero disfrazados como de militares, ¿no? Sí, o, sí, de marines, de marines. Sí, van de marines, sí, que es una murga, que bueno, es la murga que más componente tiene. Tiene, si no recuerdo mal, 72 componentes. Que sí, this murga has 72 people. Murga Las Inaptadas. La murga es muy niña porque también son muy murganas, muy carnavaleras. Y bueno, como te comentaba, Sara, la murga Los Desahuciados, que llevan más de 20 años en el carnaval. Sí, el 97, se dice pronto, como dicen en como dice el pasacalle, sí, del pasacalle. 97. Sí, eso. Efectivamente, es una murga ya, que lleva están desfilando como buenos años. Marines. Desfilando para que todos vean. Esto es lo más bonito de las murgas, sí, ¿no? Porque mira un piratilla. A mí me decían, me han dicho, ¿no? Otros lanzaroteños, creo que igual no son muy murgueros, no son muy carnavaleros. Oye, ¿por qué las murgas solo van desfilando? Es que las murgas tienen que desfilar y como vemos, o sea, ahora mismo lo que vemos en pantalla es un claro ejemplo de la murga de Los Desahuciados. Desfilar, bombo, caja y platillo. Sí. Eso es una murga de siempre, ¿no? Las murgas de la tradicional, la de toda la vida, como decimos aquí, ¿no? Sí, luego están como los tabletubos que van más animados. Exactamente. También quieren dar otro tipo de espectáculo a los que están por ahí, ¿no? Correcto. No solo desfilar, sino dar un poco más de espectáculo. La bandera se llama Aridia, se me acaba de Aridia, venir a, eso, es verdad, Aridia. Se llama Aridia. Almudena no la vi, no sé si es que no pudo, sí, no pudo venir por aquí. Vamos a pasar a Leandro Martín, que ya está preparado. Leandro, cuéntanos. No, es como Leandro Martín. Muy buenas tardes, welcome. Buenas tardes, welcome. Bienvenido a Lanzarote. Eso no es en inglés. Bueno, igual. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues Samuel y Almudena Hernández, ¿qué tal? And Almudena Hernández. Bueno, por fin estás aquí en primera persona con Los Desahuciados. Pues sí, sí, mi murga Desahuciados. Siempre, después de 2 años sin salir con ellos y muy contenta, la verdad. Añoranza, ¿no? Añoranza total. Oye, Samuel, Los Desahuciados que han ido también acompañando a Donald Trump, o Donald Trump acompañándoles a ustedes, que enseguida estará compañero con Noemí Merino, que ha ido en busca de él. ¿Qué tal ese...? Bueno, realmente vamos escoltándolo, porque encima va con el señor este de Corea del Norte, ¿no? Sí, de Corea del Norte, que no sé el nombre, algo Yun Chin, no sé qué, Chin Chan. Y claro, vamos escoltándolo, porque el tío ahí muy bien, güey, pero a saber, en cualquier momento te ataca. Se puede desarmar también. Sí. Oye, Leandro, dile a Samuel Almudena que nos canten La Matraca. Oye, La Matraca, por cierto, ahí estuve en Playa Honda, ¿eh? Ay, Dios mío, tu hermana te va a quitar el puesto con La Matraca. Porque si nos puede cantar La Matraca, me dice la compañera de Melsa. No lo dudo que me quite el puesto. Porque ¿El toquito que el cachito. El cachito, dile que sí, que el cachito. Matraca para arriba, matraca para abajo, de su casa para arriba, matraca para abajo, matraca para arriba, matraca para abajo. ¿Qué? Arriba, matraca para abajo. La matraca, traca, traca, la matraca, traca, traca. Chicos, muchas gracias. Leandro, gracias. Bueno, Leandro, pues, muchas gracias. Enseguida, qué exclusiva, compañera, Noemí Merino. Ahí está Noemí aquí, no, it's con Noemí Donald Trump. Merina with Donald Trump, the president for America. Por fin aquí en el Lanzarote. Hello, everybody. I am from Hello, United Mr. States. President. Today is Carnaval Latinosa. Good. Disfrutando mucho. Very good, todo muy fantástico. Con mi amigo Kim Jong-un. Kim Jong-un. Pero ¿podrá hablarme algo de canario, español e inglés? Sí, la bomba misil explotó. ¡Pum! Ya. Porque he visto que la traías en Arrecife. Esa bomba la tenías en Arrecife, en el coso, con un burro incluido. ¿Has tallado todo? El burro está merendando alfalfa y la bomba explotó. ¡Bum! ¿Dónde ha dejado a tu mujer? That you can see the president for the America, Donald Trump. Ahora tiene mujer nueva, Donald Trump. The president for Japan. Quiero una canaria. A disfrutar del gracias. He said to all to us that enjoying pues this carnival. Latinosa, thank you very much, Mr. Donald Trump. Trump.
ya supimos quién era, ¿no? Maxi Ferrer, Maxi el Ferrer, pregonero de los carnavales de Arrecife. Y por cierto, que también vimos a Almudena Hernández, que decíamos que no la habíamos visto, de la murga de los desahuciados. Sí, nosotros estábamos ya dándola porque estaba... Como que no había venido. Cantando o algo. Ahí vemos en pantalla la murga Las Rebuscadas, otra de las murgas que llevan 5 años en el carnaval, al igual que los Desperdigados o las Basilonas, que sí, este empezaron año en el cinco, mismo año. Los Tabletubos cumplen 15, ellos 5. Los 5, ¿no? El 5, el 5. Sí, la murga Rebuscada, que este año creo que son, no sé si entre 28 y 30 componentes aproximadamente, pero es una murga que este año, bueno, por los que nos han contado sus propios componentes, que les ha costado salir, así lo hacía una de ellas, Mari, que yo la conozco en el coso de Arrecife, que este año les ha costado salir, pero que al final, con mucho esfuerzo y con mucha gana, han tirado hacia adelante y que lo han hecho al final, ¿no? Se han subido al escenario a cantar como el resto de las murgas. Compañera, vemos muchas mascaritas, vemos unos vemos indios, ya de todo. Vemos unas pistoleras. Vemos tortugas, aquí tenemos a la reina del carnaval, preciosa. María Cedrés, que además ella es de aquí mismo, yo creo que va a pasar. Now you can see the queen for the night. Noemí, adelante. Aquí la tengo, muchas felicidades a la reina del carnaval. Muchas gracias. The queen for the carnaval. ¿Cómo llevas este reinado? Pues contentísima, todo el mundo contento conmigo, le gustó mi actuación, así que yo más contenta. Felicitaciones también a Rubén por este diseño. Congratulations. ¿Cuánto to pesa? Rubén that muchísimo, pero él está beautiful, contento con todo el sacrificio que ha hecho. Dress está súper for this queen, for the carnival for Lanzarote. Pues muchas gracias y ahora disfrutar tu carnaval como reina. Gracias, gracias. Por un día me he sentido reina de Melsa. Pues muy bien, Noemí. Now, sí, Noemí, you can say that bueno, it's one day, no one day. Puerto Carmen porque lo está haciendo fantástico, al igual que nuestro compañero. He's coming Leandro now all the cars. Y estaba la that reina de Melsa, María Cedrés, de su diseñador Rubén cats. Pérez, que me, madre mía, o me dragon, vestido, what is ¿no? This? Sí, además después de varios años la reina sí. Después salir, de 2 años. Sí, pues mira que otra vez estén en el carnaval, se haya es una gozada y parece que ya van llegando también las carrozas. Pero tenemos a nuestro compañero Leandro Martín por ahí preparado con alguna mascarita. And where's Leonardo Martín? Bueno, estas mascaritas tienen historia. Sara Bermúdez, Carmelo y Manolo, componentes de la Murga Filarmónica Los Arretrancos. Porque, bueno, están ahí. El otro día me decían cuando me dejaban este diseño, ya lo decíamos al principio, en agradecimiento a la familia de Los Arretrancos, que, hombre, a ver si se animan un poco más. Tienen una sede muy, los arretrancos, muy grande, as you can con, see con with vida, now with Leonardo colorido, Martín. Sí, la verdad that que sí, hello to all the gente, people that si I see this carnival here in Lanzarote. Mira tú, bien de arretrancos que hay, bien de arretrancos que hay. Many arretrancos, what I have here. No quieren salir porque no quieren ensayar, no quieren arretrancarse. Ay, Dios mío. Oye, ¿cuántos años hasta el último año que salió la filarmónica? Llevamos, me parece, siete años. Salida en grupo, 7 años, y salimos así en un pequeño grupito, en los pozos. Bueno, por lo menos que no se pierde esa esencia del carnaval, ¿no? Por parte de los arretrancos y tampoco la amistad, ¿no? No, pues por lo menos no, seguimos un grupo de amigos, pues lo típico, asistiendo a todos los cosos, no puede faltar. Pues los arretrancos también con su sello en este carnaval, muchas gracias a los dos. Los arretrancos, gracias por el hello to... Bueno. This pues carnival here in Puerto del Carmen. Thank you very much, Leonardo. Carrozas, ya han pasado todas las agrupaciones, que es lo que comentábamos al principio. He's coming de esta now, coming soon, all the cars. Media, casi son las 7 menos 10 de la tarde. The trailers, what is coming horita, with this carnaval in Puerto del Carmen. Sí. Now it's 1 hour ago for this carnival in this avenue. Disfrutando con nosotros de este carnaval, de esta localidad turística de Puerto del Carmen, por esta avenida de las playas. Y lo que te iba a comentar, Sara, es que al principio lo decíamos, es una manera que ha optado el Ayuntamiento de Tías, al igual que el resto de ayuntamientos de otros municipios de la isla, como así lo hizo el de Arrecife el pasado lunes y miércoles, que han optado en primer lugar por todas las agrupaciones, sean murgas, batucadas y comparsas, y luego seguidamente el segundo bloque con las carrozas, sí, ¿no? Exacto, y ahí tenemos now también la carroza de ayuntamientos que creo que tenemos the island, a Noemí preparada Mondays para hablar and con una mascarita, no sé si con los indios que vienen aquí, o con quien. Noemí, estás preparada, con la carroza y ellos son los payasos pompón que vienen people. De San Bartolomé, ¿no? No, de Tahiti. Now Noemí is with Tahiti. Soy de San Bartolomé. No, I have other one woman for San Bartolomé. Pero repartiendo felicidad porque los payasos siempre están en el carnaval. He's a, this clown. Alegría. He's with many happy for all these people. Pero a mí, ¿cómo estoy?
ya está fónica. A mí me han dicho que los payasos me van a cantar a mí una canción típica del carnaval, ¿no? Así que repartiendo felicidad y cantando carnaval, nosotros seguimos en el carnaval de Puerto del Carmen de Belsa. Pues muy bien, Noemí, ahí estaban las chicas de Taiche, que yo las conozco desde muy cerquita. Sí, hombre, claro, hasta yo. Desde sí, mi sí, pueblo, sí. Todo hay que decirlo. Siempre está Marta, Imperio, que la gente de Taiche es muy novelera. Es muy novelera, o no me ves a mí. So all these people what they see in, Facebook now. Thank you, hello, and I hope that enjoy all this carnaval in Puerto del Carmen. Pues del carnaval se recorren todos los pozos de la isla. Creo que ahora el siguiente van a estar en Aria y luego ya en Costa Teguise. Now the next carnival, what I have here is in Aria. I see now Leonardo, where you are, Leonardo? With the management for Ayuntamiento de Tinajo, Manuel Machín. Gracias por decirme bienvenido, yo espero que seas bienvenido aquí con mi gente de mi municipio, ¿no? Estamos aquí en el carnaval, intentando pues participar, colaborar. Y por supuesto apoyando a la gente de mi pueblo, ¿no? Bueno, un carnaval de la India, de indios, de esa de eso, a la alegoría este año del municipio de Tinajo, que llega hasta el carnaval empujado de Puerto del Carmen, preparando ya supongo también, alcalde, los carnavales del municipio. Bueno, por supuesto que estamos preparando carnavales del municipio, que invito a todo el mundo el día 2, día 3 y día 4, que sean unos carnavales más familiares, más acogedores, incluso, y voy a decir algo, incluso para aquella gente que hace el carnaval, lo de las carrozas, porque si no hubiesen carrozas no habría carnaval. Entonces, por lo tanto, creo que a esa parte de las carrozas no se le está apoyando, no se le está facilitando las cosas, se le está complicando. Y yo creo que, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estuve el otro día en un carnaval de Canarias, en Los Indianos, el lunes. Fui invitado por el alcalde de Breña Baja y me quedé sorprendido porque veo muchísima gente, sobre todo no se aplica tanta normativa como Lanzarote, pero me parece lamentable lo que pasa con las carrozas en estos municipios, que deberíamos pagarle para que vengan, y la gente se gasta una fortuna, ¿no? Por lo tanto, en Tinajo le facilitaremos a todo el mundo, me lleva la pluma, le facilitaremos a todo el mundo el carnaval, y vuelvo a repetir, el día 2, día 3 y día 4 está todo el mundo invitado al municipio de Tinajo. The second, third and fourth for March, he started the carnaval for Tinajo. When you like it and enjoy, you can go in again to this big party that is in the carnaval for Lanzarote. Pues ahí teníamos a al alcalde de Tinajo, que es un carnavalero, sale con la carroza de los marchosos, ahora creo que está con la gente de Tinajo. Es que ¿tú sabes mucho de los tinajeros, sí, ¿no? Sí, mucho de la vegueta, o sea, mucho ahí, son muy carnavaleros, tenían comparsa en su época, tenían murga, los marchosos se llamaba precisamente, y como lo ves, son súper marchosos. Al igual que el municipio de Tías, que también tenían sí, los gruñones, mucha las gruñonas y todo eso ya se ha perdido. Sí, es verdad que se ha mantenido la charanga de los gruñones, sí, pero como murguella se ha perdido. Y además también tenía parte de cierto, ¿no? El alcalde de Tinajo, Suso, que las carrozas, lo que además tú y yo lo hablamos al principio, Sara, antes, sí, que se gastan un dineral, se gastan un dinero de su propio bolsillo, y tiempo, ¿no? Y si también es verdad que respecto a otros carnavales de otras islas, pues siempre se le exige más aquí el tema de papeles para el tema de los seguros y demás, de la seguridad del carnaval, se le exige más, ¿no? Y yo creo que eso está a la vista y lo han comentado muchos carroceros y muchos carnavaleros. Sí, y si dejaran los carroceros de sacar las carrozas por lo que fuera, por el dinero, por el tiempo, pues no habría un carnaval como el del que estamos disfrutando aquí ahora. Además, te digo, cuando vivía en La Vegueta, justo al lado de mi casa, estaban los chicos haciendo la carroza y se pegaban un montón de meses, ¿verdad? Desmontando carroza, montando carroza, y es de valorar, el otro día justo se los estaba. Y luego, luego hay muchos carroceros que incluso hasta reciclan, ¿no? De otros años, cogen la misma chapa, la misma madera, sí, hay que la pintura. Claro. Oye, Sara, ¿cómo vemos esta Avenida de las Palmeras con este mogollón de gente que es una imagen espectacular? ¿Cómo muchísimos lanzaroteños se acercan hasta Puerto del Carmen para disfrutar
disfrutar de estos carnavales. Vemos muchísimas mascaritas y niños, disfrazadas de todo tipo. Qué bonito, qué sano el ambiente. Muchos, claro, mucho ambiente familiar, que es lo más importante. You can see all these people what's saying now here in the avenue. Many children, many adults, and many families that is enjoying this spectacular avenue. This night I have a verbena, a song context that you can enjoy all the night. This night in El Varadero, in Puerto del Carmen. De todo tipo. Sí, 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 sí. Pero que es lo bonito, es la idea, ¿no? Mira el torero, mira el torero. De torero, Sadio, hello. Esperemos que no. Entonces, vamos. Esperemos que no. Hay todo tipo de disfraces y la verdad que no solo las murgas, las comparsas, las batucadas o los carroceros, sino también los lanzaroteños que se gastan su dinero, ¿no? Y se van a comprar un disfraz o se diseña su propio disfraz para venir a los carnavales, no solo los de Puerto del Carmen, sino también del resto de la isla. Sí, la próxima semana también vienen los carnavales de Haría. De Haría. The next week started the carnival for Haría. After his Costa de Guise and after his grind to Costa de Guise. Finalizan con la Graciosa y Playa Blanca. Playa Blanca and La Graciosa is the last carnival that I have seen in Lanzarote. Después ya toca otro tipo, esperemos que para ir a la playa, ¿no? Que es lo que siempre queremos los canarios en Semana Santa. Espero sin lluvia, porque como ya dice el refrán, en abril aguas mil, ¿no? Sí, sí, sí. Y que como bien dice Sara, los carnavales duran prácticamente dos meses. Comienza este año, ha comenzado antes, nos hemos comido las uvas, ya tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina y este año termina La Graciosa y Playa Blanca, como bien hemos dicho, y luego las murgas en este caso continúan, porque luego tienen un encuentro de murgas que lo organiza la murga Los Desahuciados en Valtierra, así que hasta mediados de abril siempre hay carnaval. Vamos a estar oyendo murgas y carnaval hasta mediados de abril, pues bien también, porque como decíamos antes, se pegan ensayando un montón de meses, bueno, qué menos que demostrar el trabajo de las murgas y de los grupos del carnaval todas las veces que puedan. Claro que sí. Y además que los murgueros han reivindicado tener más escenarios, ¿no? Y que lo van a tener en el concurso de Ahora Costa Teguise. Ahora Costa Teguise, si no me equivoco, es el día 2, es un día de viernes. 2, 3 y 4, creo que es. Ajá, pues es el concurso abajo Martes, de Costa Teguise. Martes, miércoles y jueves. Vale, es abajo de Costa Teguise el concurso. Y también pues podrá llevar todas las murgas que quieran, sus letras y su música allí a Costa Teguise. Ahora que estoy mirando, Sara, no 2, 3 y 4. El día 13 es el coso, sería el de esa semana, martes, miércoles y jueves. Ajá, vale, bueno, el sabemos viernes, que no es la próxima, sino la siguiente. La siguiente, exacto. Correcto. Bueno, Sara, vamos con el coso de aquí, que es de lo que se trata, y vemos más carros allí llegar. Y a los mayores aquí de los mayores también. De Yaiza. También Car los mayores, Bass. La tercera edad. He's coming también with the mayores from Yaiza, en el carnaval, de, ¿verdad? Para que puedan disfrutar. Pero para people, eso vamos con a special, nuestra reportera, con Noemí, Bass, Noemí, with all these people estás? That is enjoying now this carnaval. Playa Blanca, ¿no? Viene. Disfrutando del carnaval. He's coming from Playa Blanca, muchísimo. All these people, to the Cosa Cosa for Puerto del Carmen. La verdad que sí, pero se agradece. ¿Cuántos componentes hay en esta carroza? Como 40. He's now with 40 familia, people amigos. Inside for sí, this todo, bus. That's Sadio. Hello and enjoying rockero, this ¿no? carnaval. A disfrutar del carnaval. Disfrutando del carnaval. No. Ellos disfrutan. Solo oye. Rock and roll. Pues disfrutando del rock and roll. Sí, sí, sí. Lo mejor, la Playa Blanca, ¿no? La Playa Blanca, la claro. Pues muchas gracias y a disfrutarlo. Gracias. Aquí están, disfrutando del carnaval y con Alaska de fondo, ¿no? Sí. Lo mejor del carnaval, disfrazarse o perder la vergüenza. Perdón, vergüenza. Ya una con los cuántos años lleva viniendo al carnaval. ¿Cuántos años? Muchos. Muchos, muchos. Entonces tendrás muchos disfraces, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Vas a disfrutarlo, muchas gracias. A ti.
qué bonito ver también los mayores, los chicos, los claro medianos sí en el carnaval. Mira porque... Noemí que bien se lo pasa la sí, carroza, mira, cómo baila. Privada. A ella le encanta también va el carnaval. Va a pedir calle en todos los carnavales. En todos los carnavales. La verdad es que, bueno, Noemí le preguntaba, ¿no?, a una de ellas que cuántos eran en la carroza. Son 40 componentes, es decir, son 40 personas ahí encima de la carroza, que yo me alegro muchísimo porque yo como carnavalera también quiero llegar a la tercera edad y disfrutar también del carnaval, porque yo me veo también una carroza yo te esa. Veo, yo te veo yo también veo una carroza ahí. Y yo a ti también todo te veo, sí, 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 con los tirajeros, yo con los taicheros. Oye, que como te decía Sara, que bueno, que la tercera edad es muy importante también nuestro carnaval, pero vamos a ir con Leandro, porque ¿en qué carrozas te encuentras, compañero? Now with Leandro. Bueno, voy yo, no Leandro. Justo aquí detrás de la ya carroza del ayuntamiento, Daría, con su concejal de festejos, con Soraya Brito. Soraya, que bueno, todos los vecinos y las vecinas y todo el gente que hoy se ha querido unir a esta carroza. From Jaria. Sí, bueno, la verdad que cada año vamos poniéndonos más contentos, ¿no? This, porque la gente una por otra se va animando y el grupo pues cada vez es mayor. Y eso es bueno, la participación with this woman, de todo el municipio de Jaria. That's all the people el diseño que lleva este año y la elaboración de la carroza donde todos hincan el codo, ¿no? Sí, sí, todos venimos acorde en el castillo medieval, cada uno a su manera, pero todo dentro de esa temática que nos lleva este año, ¿no? Hacia medieval, harían medieval. Y en 7 días, Soraya, gozo de carnaval. En 7 days he started the carnival in Jaria. At one, what is many enjoying the people what I have here in Lanzarote. Espero que salga como todo está previsto. Y nada, a todos los que nos están escuchando, pues los espero ver el próximo sábado 24 a partir de las 7 de la tarde. The next Saturday he started the course for the carnival for Jaria. When you like it, go, you can go to enjoy and not for the island. De festejo de Jaria, Soraya Brito, ¿no? Soraya Brito is the responsible for this carnaval.